División de Operaciones Judiciales, que depende del departamento a mi cargo, realizó 7 allanamientos en el Gran Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Monte Grande. Estos allanamientos tienen su origen en una causa que se inició el año pasado a raíz de denuncias realizadas por comerciantes de la zona sur, donde indicaban que existía un grupo presuntamente de policías que se identificaban como policías federales, los cuales le exigían la entrega de dinero a cambio de no realizarle o conformarle causas armadas. A raíz de estas denuncias, la Fiscalía nos dio intervención, empezamos a realizar un trabajo de investigación, utilizando todos los medios disponibles. A lo largo de varios meses pudimos determinar que efectivamente existía un grupo de 3 personas que se dedicaban a esta actividad ilícita, los cuales no resultarían miembros de esta institución, pero sí se los pudo identificar como uno de ellos, como un oficial jefe retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un funcionario con la jerarquía oficial de la Policía de la Ciudad, que no estaría trabajando actualmente, y otro sería una persona que se dedicaría a trabajar en el rubro de farmacia. Identificados los autores, se puso en conocimiento de la Fiscalía esta circunstancia, se profundizó en la investigación y se pudo determinar que estos individuos, más allá de cometer estas extorsiones a los comerciantes, estaban vinculados con personas que se dedicaban a la venta de estupefacientes en lo que se le dice narcomenudeo. Puesto en conocimiento la unidad fiscal, se dispusieron las órdenes de allanamiento con la colaboración del personal del grupo GEOF, G1 y canes detectores de droga. En forma conjunta pudimos lograr el éxito de los allanamientos y la investigación con la detención de los responsables de esta organización criminal. Por otro lado, también se logró la detención de un masculino que se dedicaba al narcomenudeo vinculado a estos individuos, a quien se le secuestró gran cantidad de materia estupefaciente, marihuana, cocaína, elementos de fraccionamiento, balanzas, dinero. En los allanamientos hemos podido secuestrar armas de fuego, municiones, prendas de uniforme, diversa documentación y vestimentas que están vinculadas a la causa, ya que a lo largo de la investigación se pudo obtener filmaciones y seguimientos de estas personas que permitieron corroborar la existencia del delito y que ellos son prima facie los responsables del ilícito que se investiga. Y consideramos que los responsables de estas extorsiones, simulándose al personal policial de esta institución, ha sido desbaratado. En caso de que algún ciudadano esté sufriendo algún tipo de extorsión o cualquier tipo de delito, en este caso particular que estamos mencionando, la extorsión, donde se esté requiriendo dinero en forma ilegal, tiene todas las garantías para poder realizar la denuncia en el Departamento de Investigaciones Judiciales, la Superintendencia de Asuntos Internos. Recibimos la denuncia sin ningún tipo de inconveniente, con todas las garantías del caso, y damos intervención en forma inmediata a la autoridad judicial para que se inicie la investigación judicial que corresponde a fin de poder clarificar si existe el delito y poder identificar a los autores. De tratarse de funcionarios policiales, erradicarlos de la fuerza y ponerlos a disposición del Poder Judicial a aquellos que cometen delitos, para tratar de evitar a futuro este tipo de maniobras delictivas que tanto mal nos hacen a todos.